Muy buenas, liantes. Vamos a seguir con nuestro cursito de tornería. Vamos a realizar una caja con un trocito de madera que nos hemos encontrado. Además, dentro de la cajita vamos a meter una sorpresa que descubriremos a lo largo del vídeo. Al tratarse de un trocito de tronco prácticamente circular, podremos sujetarlo directamente con nuestro plato de garras y apoyándonos en la contrapunta. Y para el desbastado voy a utilizar las gubias de cañón. Con un par de pasadas será suficiente. Como el curso ya está avanzando, vamos a dar un siguiente nivel. Vamos a pensar en lo que vamos a necesitar en el futuro de la pieza. ¿Qué significa? Al ser una caja y le vamos a dar una forma de huevo, necesitaremos tener dos agarres. Pues bien, tendremos que realizar directamente los dos rebajes para nuestro plato de garras y así poder tornear ambas piezas fácilmente. Para ello, y como hemos visto en otros capítulos del curso, utilizaremos nuestro formón oblicuo que tiene la misma forma que las garras de nuestro plato de garras. Como observáis, en ambas partes podremos agarrar sin ninguna dificultad. Una vez realizado esto, marcaremos las distancias que necesitamos para nuestra pieza. Y las marcaremos con nuestro segador. Y en una de las partes, con un segador un poquito más ancho, realizaremos un rebaje de unos milímetros que será la parte que encaja en la otra parte. Vamos, como Groucho Marx. Y con la parte contratante ya realizada, vamos a darle forma a nuestra caja. Vamos a realizar unos primeros rebajes que nos servirán como guía. Y nunca está de más recordaros que el bisel de nuestra herramienta siempre apoyado en la madera, como podéis observar siempre en las imágenes. Fijaros cómo nuestra gubia de perfilar tiene que bailar en el contorno de la madera. Este tipo de gubia, el de perfilar, es una de las que más fácilmente engancha, así que vamos a tener siempre mucho cuidado y respetar los ángulos de ataque que necesita. Vienen siendo en torno a los 35 o 50 grados. ¡No te caigas! Para el vaciado interior de las cajas lo vamos a realizar de dos maneras. La primera con la gubia de cañón, desde el interior hacia afuera. Como estáis viendo en la imagen, habrá que levantar la parte trasera de la gubia para enfrentar el filo de manera que el costado de la misma vaya como escalando en la madera. Para rematar el interior utilizaremos una gubia de menor calibre y siempre midiendo el grosor que tenemos. Cuando tengamos alrededor de 3 o 4 milímetros habremos llegado hasta el tope. Los abrasivos que vais a utilizar que sean de la mejor calidad que podáis. Yo en mi caso siempre utilizo de esta marca. Retocaremos si hiciese falta un poquito el enganche para que nuestras piezas encajen perfectamente. Si la caja fuera un poquito más grande y esta unión fuera un poquito más robusta, podríamos tornear sin ningún problema solo por fricción. Para este segundo rebaje voy a utilizar una broca Fossner de 30 milímetros. La velocidad del torno, despacito, como la canción, a unas 500 revoluciones. Y remataremos el interior bien con nuestras gubias, raspadores, cuchillas de carburo o la herramienta con la que más cómodos os sintáis. Y por cierto, si os gustan estos vídeos, podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido que voy subiendo. En el día de hoy me voy a apoyar de la contrapunta, puesto que la pieza que he torneado la he dejado demasiado fina. Es muy probable que si la quite la pieza salga volando, incluso de que la unión pudiese partirse. Una vez las dos piezas unidas, vamos a darle la forma final de nuestro huevo. Y ya se aprecia que la veta es un espectáculo. Parece madera de falsa acacia.
reforzando la unión con un poquito de cinta de carrocero y con mucho, mucho cuidado con nuestra gubia de perfilar, iremos retirando los agarres que habíamos realizado para sujetarlo en el plato de garras. Y justo antes de llegar hasta el final, procederemos a lijar la mayor parte que podamos. El trocito final se retira muy fácilmente ayudándonos con el segador y lo último poquito a mano. Fijaros con qué facilidad sale. Ojo al detalle, si os sobra madera cercana al plato de garras, podremos rebajarla con nuestro segador para facilitarnos un poquito la maniobrabilidad de nuestras gubias en el fondo de la pieza. Como veis, ahora puedo lijar mucho más fácilmente. Y venga que llega lo bueno, que es rematar nuestra pieza y empezar con la sorpresa que os prometí al principio del vídeo. Voy a utilizar pulimento de fricción, que ya os enseñé a realizarlo en el capítulo 8 del curso, y que os dejaré el enlace por aquí arriba. Para ello tendremos que dar nada más 3 o 4 manos de este pulimento y frotar con un trozo de papel de cocina. No le echéis mucha cuenta al guante, que no me di cuenta de cambiarlo. Y con el permiso de Huevo Kinder, te robo el envoltorio. Lo necesito. En tu interior normalmente traes unos regalos muy chulos, pero como este seguro que no habrás visto ninguno. Llega el momento, ¡qué nervios! Espero que te guste muchísimo esta sorpresita. Y a vosotros también. Si es así, dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente Liantes.